Hey guys, I'm back. My phone died. And of course, it, you know, kicked me out of Periscope. Se cayó. I'm actually looking for a McDonald's or, you know, a fast food place where I can go through the drive-thru and give it to this homeless guy. That he said, I called him out. I was like, you need food, right? Why don't you sit over here? Let's go to Burger King. Oh, here's a Burger King. Let's go to McDonald's or something, because I'm running late from my studio and I can't take you to a restaurant to go get food for you and your family. And he says, no, you could actually do this. You could go to Winn-Dixie and get me a gift card. I'm like, You don't fucking buy food with a gift card. And I was like, are you sure you want money? Just tell me the truth. And he's like, no, you could just get me a gift card and then watch. And I'm bringing him some food. Because I'm a man of my word. And I told him that I was going to bring him some food. Ya, yeah, la gente están de pinga. Entonces yo creo que le voy a comprar a bunch of hamburgers. Mira, como pueden ver, estoy entrando en el drive-thru de Burger King. Bueno, si lo tiran en el trash, that's gonna be... Eso va a tener su conciencia. Yo le enseñé a él que él no puede estar engañando a las personas. Así. So, bueno, para los que no saben lo que está pasando, ahora mismo tengo un Burger King. Yo le dije a mi le dije a ustedes que si veía un homeless person, lo iba a parar y le iba a decir, mira, tú tienes hambre. Incluso el sign del necesito comida para mi familia. Hi. Deme un segundo. Entonces, yo le dije, ¿tú necesitas comida? Y él me dice, sí, porque necesito darle comida a mi familia y yo no he comido tampoco. Yo le dije, ok, mira lo que vamos a hacer. Vamos, móntate en el carro y yo te llevo a buscar comida y compramos comida. Yo te compro comida. Hello, DJ17. Right now, our credit card machine is down. Only cash. Oh, man, I have only my credit card. Oh, I'm so sorry. Oh, okay. Thank you. You're welcome. Their credit card machine is down. Qué pinga. Voy a llegar súper tarde al estudio. So, entonces, el tipo me dice, no, mira lo que tú puedes hacer. Tú puedes comprar un gift card. Un gift card, tú puedes ir a Winn-Dixie y compras un gift card. Y ese gift card, tú puedes ir a comprar cosas materiales. Tú no puedes comprar comida con un gift card. Y yo como quiera le estoy buscando comida a él. Coño, estoy tarde. Bueno. So, you know, es para que ustedes vean, señores, el descaro de la gente. El descaro de la gente. No estoy diciendo, no estoy generalizando, pero ustedes vieron con sus propios ojos el descaro de él. Su sign, el sign que él tiene puesto, dice, I need food for my family. Entonces yo le dije, ven, siéntate aquí para que tú, para que vamos y yo te compro comida para ti y para tu familia. Y me dice, no, lo que tú puedes hacer es ir a buscar, es comprarme un gift card en Winn-Dixie. Y yo sé para qué ese gift card, para fumar,
para cambiarlo por otra cosa, por droga, porque eso es lo que hacen ellos. Lo cambian por otra cosa y está de pinga. Quizá en otro país, no sé si los gift cards se pueden comprar. Se pueden comprar comida, pero aquí yo nunca he visto una persona comprando comida con un gift card. So, simplemente el descaro de las personas, señores. El descaro y si se puede allá en Romania, en Israel, that's fine, pero aquí no se puede. Y ahí el asunto del la moraleja del caso es que ese señor está en perfecta condición, o sea, puede trabajar y le está quitando el dinero, pidiéndole el dinero a la gente que de verdad se trabajan bien duro, con mucho sudor, para proveer para su familia. Y esa persona, sin hacer nada, él se lleva, yo te apuesto que esa persona se lleva, aunque sea $500-$400 diario. So, bueno, estoy tarde para el estudio, coño, qué cosa. No, yo lo que voy a hacer, que le voy a decir a uno de los interns del estudio que vaya y le compre comida. Porque voy a llegar tarde. No quiero llegar tarde a mi estudio. No me gusta llegar tarde. No soy de esas personas. Me gusta ser puntual. Pues sí, no, why no work, esa no es la excusa. Si un, por ejemplo, tú eres un convicto que saliste de la cárcel o que sea y no puedes tener trabajo, haz tu propio trabajo, haz tu propio negocio, señor, you know. Yo sé que tú puedes conseguir aunque sea $10 para comprar agua. $10, compra una cuanta agua para que la vendas. Y yo te aseguro, con el calor que hace aquí en Miami, él la puede vender. Y ya con ese dinero que él haga, él va a comprar más agua, más agua, más agua, hasta que pasa un día, pasa una semana, pasen dos semanas, pasa un mes. Imagínate después de un mes, con tanta agua que tú compres y con el dinero que tú comiences, ya tú comienzas a ser alguien. Pienso yo, señores, quizá, you know, suena un poco cruel o lo que sea, pero la realidad es otra. La realidad es otra. So, y la única forma que vamos a ayudar a esa persona es confrontándolas y decirles las cosas como son. Mira, él se fue. Mira, él se fue de la esquina. Miren, esa es la esquina donde él estaba parado. Parece que se fue, se paniqueó. Porque yo, eso, entonces, si yo hubiese comprado la comida y vengo, él no hubiese estado ahí. Total, que él hubiese dado los sándwiches y la comida allá en el estudio a los interns. Miren, no está ahí él. Mira, no está ahí. Él estaba ahí mismo, ahí estaba él. Y se fue. Parece que se paniqueó. Quizá creyó que era policía. Quizá creyó que yo era policía. Wow. Increíble, señores. Increíble.
Y aquí en mi guagua, si pueden ver, le voy a enseñar. Tengo unas unos bags en el trunk. Aquí se lo voy a enseñar. De ropa que yo no uso, de zapatos y tenis que yo no uso. Que voy a tratar de esta semana ir a un sitio que es en downtown para regalar. Hey guys, I'm back. My phone died. And of course, it, you know, kicked me out of Periscope. Se cayó. I'm actually looking for a McDonald's or, you know, a fast food place where I can go through the drive-thru and give it to this homeless guy that, that he said, I called him out. I was like, you need food, right? Why don't you sit over here? Let's go to Burger King. Oh, here's a Burger King. Let's go to McDonald's or something, because I'm running late from my studio and I can't take you to a restaurant to go get food for you and your family. And he says, no, you could actually do this. You could go to Winn-Dixie and get me a gift card. I'm like, you don't fucking buy food with a gift card. And I was like, are you sure you want money? Just tell me the truth. And he's like, no, you could just get me a gift card and the watch. And I'm bringing him some food. Because I'm a man of my word. And I told him that I was going to bring him some food. Yeah, la gente están de pinga. Entonces yo creo que le voy a comprar a bunch of hamburgers. Mira, como pueden ver, estoy entrando en el drive-thru de Burger King. Bueno, si lo tiran en el trash, that's gonna be... Eso va a tener su conciencia. Yo le enseñé a él que él no puede estar engañando a las personas. Así. So, bueno, para los que no saben lo que está pasando ahora mismo, tengo un Burger King. Yo le dije a ustedes que si veía un homeless person, lo iba a parar y le iba a decir, mira, tú tienes hambre. Incluso el sign del necesito comida para mi familia. Hi. Dame un segundo. Entonces, yo le dije, ¿tú necesitas comida? Y él me dice, sí, porque necesito darle comida a mi familia y yo no he comido tampoco. Y yo le dije, ok, mira lo que vamos a hacer. Vamos, móntate en el carro y yo te llevo a buscar comida y compramos comida. Yo te compro comida. Hello, DJ17. Hi. Right now, our credit card machine is down. Only cash. Oh, man, I have only my credit card. Oh, I'm so sorry. Oh, okay. Thank you. You're welcome. Their credit card machine is down. Qué pinga. Voy a llegar súper tarde al estudio. So, entonces, el tipo me dice, no, mira lo que tú puedes hacer. Tú puedes comprar un gift card. Un gift card, tú puedes ir a Winn-Dixie y compras un gift card. Y ese gift card, tú puedes ir a comprar cosas materiales. Tú no puedes comprar comida con un gift card. Y yo como quiera le estoy buscando comida a él. Coño, estoy tarde. Bueno. So, you know, es para que ustedes vean, señores, el descaro de la gente. El descaro de la gente. No estoy diciendo, no estoy generalizando, pero ustedes vieron con sus propios ojos el descaro de él.
su sign, el sign que él tiene puesto, dice, I need food for my family. Entonces yo le dije, ven, siéntate aquí para que tú, para que vamos y yo te compro comida para ti y para tu familia. Y me dice, no, lo que tú puedes hacer es ir a buscar, es comprarme un gift card en Winn-Dixie. Y yo sé para qué ese ese gift card, para fumar, para cambiarlo por otra cosa, por droga, porque eso es lo que hacen ellos, lo cambian por otra cosa y está de pinga. Quizá en otro país, no sé si los gift cards se pueden comprar, se pueden comprar comida, pero aquí yo nunca he visto una persona comprando comida con un gift card. So, simplemente el descaro de las personas, señores. El descaro y si se puede allá en Romania, en Israel, that's fine, pero aquí no se puede. Y ahí el asunto del la moraleja del caso es que ese señor está en perfecta condición, o sea, puede trabajar y y le está quitando el dinero, pidiéndole el dinero a la gente que se de verdad se trabajan bien duro con mucho sudor para proveer para su familia, y esa persona sin hacer nada, él se lleva, yo te apuesto que esa persona se lleva aunque sea $500-$400 diario. So bueno, estoy tarde para el estudio, coño, qué cosa. No, yo lo que voy a hacer, que le voy a decir a uno de los interns del estudio que vaya y le compre comida, porque voy a llegar tarde, no quiero llegar tarde a mi estudio, no me gusta llegar tarde, no soy de esas personas, me gusta ser puntual. Sí, no, why no work? Esa no es la excusa. Si un, por ejemplo, tú eres un convicto que saliste de la cárcel o que sea y no puedes tener trabajo, haz tu propio trabajo, haz tu propio negocio, señor. You know? Yo sé que tú puedes conseguir aunque sea $10 para comprar agua. $10, compra una cuanta agua para que la vendas. Yo te aseguro, con el calor que hace aquí en Miami, él la puede vender. Y ya con ese dinero que él haga, él va a comprar más agua, más agua, más agua, hasta que pasa un día, pasa una semana, pasen dos semanas, pasa un mes. Imagínate después de un mes, con tanta agua que tú compres y con el dinero que tú comiences, ya tú comienzas a ser alguien. Pienso yo, señores, quizá, you know, suena un poco cruel o lo que sea, pero la realidad es otra. La realidad es otra. So, y la única forma que vamos a ayudar a esa persona es confrontándolas y decirle las cosas como son. Mira, él se fue. Mira, él se fue de la esquina. Miren, esa es la esquina donde él estaba parado. Parece que se fue, se paniqueó. Porque yo, so, entonces, si yo hubiese comprado la comida y vengo, él no hubiese estado ahí. Total, que él hubiese dado los sándwiches y la comida allá en el estudio a los interns. Miren, no está ahí él. Miren, no está ahí. Él estaba ahí mismo, ahí estaba él. Y se fue. Parece que se paniqueó.
Quizá iba a creyó que era policía. Quizá creyó que yo era policía. Wow. Increíble, señores. Increíble. Y aquí en mi guagua, si pueden ver, lo voy a enseñar. Tengo unas unos bags en el trunk. Aquí se lo voy a enseñar. De ropa que yo no uso, de zapatos y tenis que yo no uso, que voy a tratar de esta semana ir a un sitio que es en downtown, para regalarle todo eso a la persona, bueno, a los homeless que están ahí, que por lo menos, you know, para que se pongan ropa. So, no sé lo que le voy a hacer para el cumpleaños de Marley. Hay otra realidad. Yo soy bien realista en cuanto a la cosa. Yo no me hago una paja mental. Marley tiene 2 años. Usualmente nosotros los latinos, los parties que hacemos para los niños son realmente para nosotros. Para beber y para comer y para toda esa vaina. Yo cuando Marley cumpla 3-4 años, ahí yo voy a comenzar a celebrarle los cumpleaños y a llevarla a Disney World, porque ella va a poder apreciar y va a poder disfrutar su cumpleaños, pienso yo. So, mira, para entrar al estudio. Le voy a presionar un número que no se lo voy a enseñar porque después tiempo y... Mafio. Bururí, bururín. Vamos a ver, tú sabes que vamos todos a saber. Ah, mira, para que vean, estas son las ropas que vamos a estar regalando, voy a estar regalando a los homeless. Hay todo tipo de ropa, zapatos y cosas así. Todo eso para los homeless. Ahora vamos a ver. Tú sabes que vamos a saber. He was feeling a little sick. Pobrecito. Ay. Mira, Ariel, ahí. No, hombre, yo no me enfermo. ¿Cómo estás? Chilling, bro. Good to see you. Arvin, too. Yo, so I was on Periscope. You on Periscope right now? Yeah, I'm still on Periscope. Not bad. Oh, yeah, so I was on Periscope. So I was like, I'm talking about motivation and all that stuff, and people like, you know, getting up your house and doing something about. Oh yeah, I saw that yesterday, definitely. But today, I was doing that, and I was like, the first homeless person that looks great, you know, physically, I'm gonna tell them, I'm gonna stop them, and I'm gonna be like, oh, Eric, yo, you lost.
what studio I got? Why? How come the studio's here? Bueno, yo no sé. Ahora están arreglando el flow 16 en el Big Deal, right? So, I was like, the first homeless person that I see, and it's in perfect condition, that could work, that could